Como ya se los hice saber en un video anterior y por si no lo vieron se los vuelvo a repetir, en la tienda de recompensas del actual evento de Final Fantasy, al parecer, por lo menos semanalmente, solo podremos comprar un paquete de evento. Y aunque al inicio de la semana se creía que sería uno diario, la verdad es que al final solo se trató de un bug del cual muchos se pudieron aprovechar y muchos otros no. Pero esas no son malas noticias, al contrario, me atrevería a decir que son muy buenas. Esto quiere decir que no tendremos que elegir entre todas las demás recompensas o puros paquetes del evento. Podemos canjear absolutamente todo. Si no estoy mal, la primera semana tuvimos 3 paquetes épicos, 2 paquetes normales y un paquete temático de cripto. En la segunda semana, que es la actual y está a punto de terminar, tenemos un paquete del evento, 2 paquetes Apex normales y un paquete temático de Great. Hasta donde yo sé, estos paquetes temáticos, al igual que los de otros eventos de colección, no cuentan para la obtención de metales de reliquia. Solo los paquetes normales, temáticos, épicos y legendarios. Eso quiere decir que a lo largo de estas 2 semanas han regalado 9 paquetes. Eso bueno, sin contar a los jugadores que a lo mejor compraron todo el evento y en vez de ese paquete temático del evento, pueden comprar 3 paquetes épicos. Ellos hasta ahora han recibido 12 paquetes gratis. Desafortunadamente, la reliquia especial de este evento es exclusiva, o por lo menos así le dicen. No sabemos si en un futuro va a regresar, que lo más probable es que sí, pero de mientras la palabra es que nunca más va a regresar y después del evento no va a estar en la tienda de reliquias. Aún así, no todo es malo. Gracias a estos paquetes que les acabo de mencionar, tenemos más posibilidades de obtener metales de reliquia, cosa que por lo menos algunos de ustedes, es decir, de mi comunidad, en los comentarios me han confirmado esto. Dudo mucho que Respawn en estos paquetes haya aumentado la probabilidad de que nos toque reliquia. Sin embargo, los paquetes Apex, por lo menos desde mi punto de vista, son una de las cosas más preciadas que nos pueden dar en el juego, incluso por encima de cosméticos especiales. Muchos de ustedes me han preguntado cómo le hago para ahorrar paquetes, bueno, aprovechándome de este tipo de eventos. Como podrán ver, más o menos al inicio de este evento tenía unos 170 paquetes. Hoy, gracias a este evento, cuento con 181 paquetes. Claro, a esto súmenle los paquetes por subir de nivel y también los paquetes que te regalan por recoger el tesoro diario. Así que mi recomendación, canjeen sus guiles por paquetes Apex. No dejen que se vayan las recompensas. A lo mejor un All Spray o un sticker lo pueden hacer a un lado. No les recomiendo canjear las estrellas del pase de batalla, a menos de que de verdad las ocupen o las necesiten, pero canjeenlas a más tardar el día lunes, porque el martes es la última rotación y muy seguramente van a traer más paquetes Apex y algunas otras cosas exclusivas del evento. Cuéntenme en los comentarios cuántos de ustedes ya sacaron reliquia gracias a estos paquetes. Yo, bueno, prefiero esperarme hasta obtener 500 como siempre y como ya es costumbre. En la descripción pueden encontrar todas mis redes sociales, incluyendo la tienda oficial del canal. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya servido, más que nada eso, y también les haya informado. Yo, sin nada más que decir, me despido. Cuídense, los quiero y hasta la próxima.